Hola, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Y bueno, pues les digo lo que me hizo una seed para Minecraft Pocket Edition. Antes de todo, pues les quiero decir de que esta seed está súper padre, señores. Es una seed con una aldea entre el desierto y lo que me hizo la pradera. Y pues la verdad que está bastante genial esta seed. Aparte tiene un portal al end, señores. Y pues los cofres, tiene bastantes cositas. Tiene la armadura completa, van a tener la armadura completa de Iron, señores. Y pues la verdad es que está bastante bien. Y bueno, pues vamos a poner la que viene siendo la seed, señores. Voy a bajar un poco el volumen. Y pues como les digo, vamos a poner la seed o semilla, como la quieran decir. Pues es Village Pulse, señores. Aquí está, como pueden ver ahorita la tengo puesta. Ya saben que nombre no afecta nada, ustedes le pueden poner el nombre que ustedes deseen. Yo en este caso le puse suscríbete. Y bueno, pues le estoy haciendo una invitación, señores, a los que no están suscritos al canal, que suscriban, señores. Yo voy a estar subiendo sitios geniales, voy a estar subiendo mods próximamente y pues más truquillos para Minecraft Pocket Edition, la nueva versión, señores. Y bueno, pues bueno, el tipo de mundo lo tienen que poner infinito. Si lo ponen en otras opciones, pues no va a aparecer, así que seleccionen infinito. Y el modo de juego, ya saben que pues el que ustedes deseen. Yo en este caso pues lo voy a poner en creativo para enseñarles bien la seed, señores. Y vamos a darle en crear mundo y vamos a esperar un momentito, señores, a que se genere el mundo. Y como les digo, esta seed está bastante genial. Vamos a ver los que vienen los caminitos nuevos para Minecraft que pues han agregado, señores, y la verdad que está bastante genial. Vamos a esperar un momentito. Como pueden ver, vamos a esperar a que nos cargue los chunks. Y como pueden ver, vamos a aparecer justo ya en la aldea. Eso ya es un puntazo, señores. No tenemos que recorrer nada. Y pues acá lo que viene siendo, pues está lo que viene siendo la casa del herrero, señores. Que pues vamos a ver qué cosas tiene. Creo que pues tiene un bug Minecraft Pocket Edition que cuando rompes un cofre, pues pues no te dan las cosas, pero yo les aseguro, maldita sea, si quien todavía tiene el bug de que se quema la aldea, vamos a romperlo. Y como les digo, todavía tiene un bug de que no aparecen las cosas que tenía el cofre. Pero pues como les digo, van a conseguir la armadura full de Iron. Pues la verdad son bugs del juego. Principalmente ustedes se meten en survival, pues van a poder agarrar todo eso. Acá también está lo que viene, acá creo que está el peto. Y acá está lo que viene siendo los pantalones, un pico y 5 de Iron, creo. Que pues al final te termina haciendo la armadura completa. Y pues ya nos metemos por acá, señores. Y pues aquí nos vamos a meter en este pozo. Y pues por aquí va a estar lo que viene siendo el portal al end, señores. Vamos a meternos, que no puedo poner esto. Ahí está, vamos a bajar por aquí. En este que está quebrado, pues yo les recomiendo que por aquí piquen. Vamos a ir para abajo. Y pues aquí ya nos caemos en un pozo. Vamos a ver por aquí. Y como pueden ver, ahí estamos. Sé que no pueden ver mucho, pero principalmente por eso me puse esto. Y bueno, vamos a meternos por aquí. Maldita sea, no me deja cruzar esta agua. A ver, vamos a tapar esto. Y vamos a quitar esto, señores, porque nos tapa. Y vamos, maldita sea. Y bueno, vamos a meternos por aquí, por abajo, señores. Y pues aquí vamos a entrar a un tipo de pasillo. Por aquí nos venimos por acá. Vamos a poner más iluminación para que miren bien. Y pues aquí vamos a entrar a este pasillo donde está este, pues, ¿cómo decirlo? Candelabro o algo así. Pues nosotros lo rodeamos, señores. Y pues aquí ya va a estar lo que viene siendo el portal al end, señores. La verdad que está bastante genial, como pueden ver. Pues aún no han trabajado en el portal, pero aquí está, señores. Tiene lo que viene siendo el portal. Y pues principalmente eso fue toda la seed, señores. Espero que les haya gustado. La verdad que pues a mí me encantó y pues se las traigo. Está bugueado el efecto 3D. Y pues espero que les haya gustado. Ya saben que pueden dar like, comentario favorito. Yo me despido y pues hasta la próxima, androides. ¡Wow!